71 es la pollería Mi Polluelo. Recupera la pelota el León, intenta Marcelo Domínguez, tocaba de primera, ahora sí se interpone. Vamos a meterse más en el partido mientras sigue atacando San Lorenzo del Brisingallo. Pelota larga ahora nuevamente para que venga el Pony, métese. El Lavadero Mi Mamá Gonzalo Vehículos, RTC Estética Vehicular, Mario Bravo 1136, Banda de Río Salí. Impecable con toda la experiencia el pelado Gonzalo. En la mitad del campo de juego ahora ganaba, desconectaba de cabeza Junior Maya, quedó corta. Vamos muchacho, recupera de cabeza el pelado, no, se viene nuevamente la visita ahí arriba de Neira, se viene el Pulga, levanta la cabeza Ramírez. El lunes que nos gusta a nosotros, el lunes donde juega Atlético Concepción, donde cancha esto. Va a salir del fondo San Lorenzo, pelota larga para que corra por el sector derecho Jesús Andés. Lo marca Hernán Coronel, intenta que devuelve con Cáceres. Cáceres para Mauro Galván, la pelea, la intenta guardar el negro Galván. Hay tiro libre. Mario Bravo, 1136, Banda de Río Salí. El número 3, Diego Ezequiel Martínez, un ex jugador de Atlético Concepción. Toca cortito con Richard Valderrama, que intenta abrir la cancha y quiere salir jugando por abajo San Lorenzo. A toque Gastón Arraya, para que la busque Jonathan Amaya y la recupere nuevamente el delivery boy. No, la tiene Sandes. Sandes que abre la cancha para que la tenga acá en la mitad del campo. De con Chicho Décima que revienta para que llegue la pelota a la mitad del campo de juego y se pierda nuevamente por línea de costado. Ahí Amaya lo pasa a ganar el León 3-1. Pelota. Milanesa, lomitos, hamburguesas, pizzas. Avenida San Martín 208, está Sanguchería y Tractor Paquito. Y tiene buena visión este muchacho, ¿no? Lo que es Leandro Coronel, para pasar el balón. En esta no pudo, no se entendió, no miró para atrás tampoco Johnny Amaya, que tenía otro compañero. Era una buena jugada. Intenta jugar Atlético Concepción en 2-3 toques, mientras vemos que Leo Torres Saba. Ahora el que la recupera es Mauro Galván, no va a llegar nadie. Se viene Diego Martínez, Tuti Cuellar, que hace un rodeo, la toca cortita para que la tenga Diego Martínez. Diego Martínez para el jugador Bolea. Bolea que abre la cancha para que la tenga Navarro. Navarro nuevamente y ahora sí abre la cancha para que la tenga Les. Nacho Robles que intentaba tocar y cómo desperdiciamos esta, Lucho. Se viene San Lorenzo y no me gusta. Se viene Claudio Navarro, la tira larga para que corra, no va a llegar. Arriba para que vaya la oreja Rodríguez, atención, se viene por la izquierda, domina, intenta pero no puede, va buscando el espacio para meter el centro, no, la termina controlando muy bien justamente Morales, va saliendo el conjunto del Fingallo, el conjunto de San Lorenzo, solamente 2-0, muy buena producción, el equipo dirigido por José Gareca Páez, algunos allegados que están viendo la transmisión, está jugando el Glorioso, está jugando nuestro querido representante de Monteros, el Club Atlético New York. La pisa, la aguanta, la domina, levanta su cabecita, la hizo muy bien Escalante, se viene el número 3, quiere meterla adentro, pero no puede.
termina cortando la bola. Está como sobreexigida la cosa. Pero que de alguna manera tratarán de buscar, por lo menos. Atención que se viene Leo Aguirre. La termina bloqueando, perdiéndola junto arriba de Neira.
turn up the speakers.